En la ruta de Occidente anda en 7 Córdoba y en la ruta que está de Managua a Carazo, pues prácticamente de 33 a 45, tiene 7, 13 Córdoba, 12 Córdoba el aumento que hicieron. Entonces, esto afecta realmente el bolsillo de todos los usuarios. Sin embargo, te quiero decir que esto es ilegal, porque el MTI realmente no ha autorizado ninguna alza en la tarifa. Sin embargo, nosotros creemos que es aquí donde el MTI, a través de sus inspectores, que apliquen la ley, no van a inventar nada. Ahí está la ley 524 y que la aplican. Están violentando la ley porque no ha habido aumento tarifario en la cuestión del transporte como tal. En otras rutas se puede esperar lo mismo en estos días, por ejemplo, los que viajan hacia arriba, hacia el sur. Nosotros esperamos de que no, pues esperamos que no, pero realmente al ver esto que está pasando en Occidente y lo que está pasando en Managua Carazo, pues lógicamente algunos van a querer también aumentarle la tarifa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué le van a querer aumentar? Al ver que el MTI no actúa y que no sanciona, ellos van a querer hacer lo mismo que están haciendo los otros corredores. ¿Qué establece la ley cuando un transportista o una cooperativa incrementa el pasaje sin tener la autorización? Mira, en principio hay sanciones donde te parquean. Por ejemplo, pueden ser sanciones de 15 a un mes, 2 meses, 3 meses de no trabajar. Si ya son reincidentes, vienen las multas monetarias, económicas. ¿De cuánto sería la multa? Son irrisorias. Son multas irrisorias que estos van desde 300 a 500 córdobas.